Un nuevo filtro se ha hecho viral en TikTok. Es el llamado Bold Glamour, que además de simular maquillaje y aplicarlo a los rostros de las personas utilizando inteligencia artificial, tiene unos resultados tan realistas que lo hace indetectable. Lo más inquietante es que crea una imagen que se aleja mucho de las características físicas de quienes usan este filtro. Por eso se ha creado una tendencia en la que varias mujeres muestran sus rostros con y sin el filtro para demostrar que el resultado es muy irreal. Y es que este filtro no solo elimina las manchas en la piel, borra arrugas y define las cejas, sino que también acentúa los pómulos, aclara el tono de la piel y cambia la forma de los ojos para hacerlos más simétricos, además de añadir maquillaje. El detalle adicional que marca la diferencia con otros filtros es que la inteligencia artificial que se usa para aplicar esta máscara es tan sofisticada que no se nota que tienen un filtro activado, de modo que pueden frotar el rostro con las manos o moverlo, que esto no afecta la utilidad del filtro, que se mantiene intacto y sin errores de aplicación. Es decir, parece que es su rostro 100% real. Los comentarios de muchas de las mujeres que han probado el filtro es que debería ser ilegal, no es saludable o crea inseguridades en una misma. Y no están equivocadas. Un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña determinó que algunas personas pueden sufrir trastornos mentales por estar expuestas constantemente a imágenes retocadas con filtros. Los especialistas explican que, sobre todo en la adolescencia, esto puede generar un trastorno dismórfico corporal, una enfermedad mental en la que la persona no puede dejar de pensar en los defectos físicos que percibe sobre sí misma. Este trastorno hace que la persona tenga una visión distorsionada de sí misma y exagere las características negativas o no deseadas, lo que causa un gran sufrimiento emocional y repercute en la capacidad de desenvolverse en la vida diaria. Por otro lado, está lo que se conoce como dismorfia del selfie, un fenómeno bastante novedoso que ocurre cuando una persona se somete a una cirugía estética para parecerse a la versión que vio de sí misma con un filtro. ¿Y tú qué piensas sobre estos filtros? Únete a la conversación en los comentarios.